Sentaos y descubriros. Buenas tardes a todos. Va a dar comienzo el protocolo del solemne acto de clausura del curso y entrega de diplomas a los alumnos del curso académico 2016-2017 de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra en primer lugar doña Beatriz Barros Blanco, catedrática de Universidad en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Málaga, que dictará la lección titulada De la colaboración al plagio, ¿dónde está el límite? Profesora Beatriz Barrios, por favor. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias por la invitación que me han hecho la dirección de la escuela de asistir a esta charla. Para mí es como volver de nuevo a casa. No sé si todos los alumnos, yo creo que los que hacen los 25 años, sí saben que yo fui profesora durante 6 años en esta escuela. Las cosas eran con otro tipo de estudios, pero veo que más o menos las cosas están igual. Le he reconocido a la escuela, aunque me perdí un poco en dirección. Bueno, empecé mi andadura aquí en la Politécnica. En principio voy a contar un poco la trayectoria profesional para que luego también, de alguna manera, entrar en contexto de lo que es la charla. También me parece que puede ser interesante, es un tema que me parece a mí interesante, el ver un poco la evolución que tenemos los informáticos y en general todos los investigadores y trabajadores o profesionales desde el día que terminamos nuestra carrera hasta lo que es el desarrollo de nuestra vida profesional, porque realmente, por ejemplo, en informática nosotros empezamos trabajando en temas que existían y luego nos vamos adaptando porque la informática evoluciona mucho y de repente estamos en temas interesantísimos pero que no existían 5 o 10 años atrás. Yo empecé mi trayectoria trabajando en colaboración, lo que es trabajo en grupo, y luego en aprendizaje colaborativo, que es lo que es el CST, el Computer Support Collaborative Learning. En ese tema leí la tesis, entonces ya estaba en la UNED y por eso tenía que ver con educación a distancia. El tipo de desarrollo que hice entonces era análisis de la colaboración y diagnóstico de sistemas. En ese momento fue cuando apareció todo lo que es Internet, todavía no existía el Moodle, pero eran como entornos para que la gente trabajara en grupo y eso dio lugar en enseñanza a lo que se llaman hoy las comunidades virtuales de aprendizaje. Fue un tema que para mí era interesante porque yo había hecho el análisis de grupos que yo tenía que formar y realmente fue como, vamos, una manera de tener los datos sin tener que obligar a la gente a trabajar en grupo. De ahí, al contrario de otra gente que trabaja en este tema, me metí en lo que es el modelado de usuario y lo que es el aprendizaje adaptativo. Y bueno, y en el medio, cantidad de cosas, el cloud computing, la recuperación de información, etc. Entonces, en todo este camino, actualmente estoy trabajando en modelado y cloud computing y lo que es un tema de modelado cognitivo que se llama la función ejecutiva. En todo este tema, quería distinguir tres conceptos que luego nos van a servir para lo que es el desarrollo de la charla. El aprendizaje en grupo. El aprendizaje en grupo, tal y como se concebía en los 90, era juntar a un tipo de personas a trabajar. Podía ser aprendizaje o trabajo, da lo mismo. Y lo que hacíamos es que forzábamos que la gente trabajara en grupo. Y digo que lo forzábamos porque a propósito se buscaba gente que no se conociera para analizar todos los procesos de cómo se produce el trabajo en grupo. Cuando aparecieron, como dije, las comunidades virtuales de aprendizaje era mucho más fácil porque se tenían los datos y ahí el modelado era a más alto nivel y fue cuando se empezaron a utilizar el social neuroanálisis, que son el análisis de redes sociales. A mí ese tema me parecía bonito, pero siempre me pareció mucho más interesante en lo que es ser capaz de estudiar y modelar lo que yo ahora voy a llamar grupos de estudio. Para mí grupos de estudio son esos grupos de amigos que uno tiene durante toda la carrera, con los que estudias, con los que haces las prácticas, con los que te vas de juerga, con los que hablas por la noche, de los que te copias, de los que te enfadas, es decir, ese tipo de gente que además, por lo menos en mi caso,
lo sigo manteniendo pasados 30 años. Es decir, que es gente con la que realmente estudiamos, aprendemos y hacemos un desarrollo de lo que es el estudio de la carrera. Y es muy difícil modelar y estudiar ese tipo de grupos, porque ese tipo de interacciones se producen en la biblioteca, ahora se producen por WhatsApp o correo electrónico, se producen hasta tomando copas. Entonces, para mí era muy complicado incluso ser capaz de identificar cómo son esos grupos de estudio, que en el fondo son grupos de amigos. Bueno, pues voy a comentar, y también va a servir como un ejercicio un poco de cómo se resuelve un problema utilizando este tipo de técnicas, por contar cómo lo estoy haciendo con una de las asignaturas que yo imparto en la Universidad de Málaga. Doy clase de informática a los matemáticos del lenguaje Haskell, es un lenguaje funcional muy cercano al Python, y lo que hacemos es que damos la asignatura en un Moodle, donde están puestas las transparencias y donde hacemos un conjunto de prácticas. Como hay que hacerlo de la evaluación continua, las prácticas son parte de la evaluación continua y luego la teoría se hace en un examen como es ordinario. Las prácticas valen 2 puntos y en mi caso las hacen a lo largo de todo el cuatrimestre. Utilizo un sistema que se llama 7, desarrollado por mi grupo de investigación en la Universidad de Málaga, donde lo que hacemos es que está conectado con el Moodle, es decir, realmente aquí pongo la ventana del 7, pero allí está empotrado, totalmente empotrado con el Moodle. Los alumnos entran, ahí está el enunciado de una práctica, bueno, esto es un apartado, meten el código de su práctica y tras un compilador que procesa y que lo evalúa, lo que hace es que de forma automática corrige las prácticas o le da un feedback al alumno de qué es lo que pasa. Bueno, modelamos todo lo que es el sistema de lo que sabe, de la calidad de la respuesta, etcétera, utilizando la IRT, que bien, esta ventana no sale bien. Utilizando la IRT, bueno, y aquí lo que tenemos es todo un monitor donde te dice la calidad de la respuesta, la calidad de la pregunta, si realmente es informativa, etcétera. Bueno, aquí no se ve la... Bueno, pues después de montar todo este sistema, en el que los alumnos pueden depurar su respuesta, mandarla, hacerla, que tiene un trabajo tremendo, me encuentro con esta situación. Los alumnos van y se copian las prácticas. Es decir, ¿de qué sirve montar todo un sistema tan interactivo para que aprendan cuando llego a la conclusión, después de verlas a mano, que los alumnos se copian las prácticas? El primer año que di clase de esta asignatura era un 80%, que es alarmante. Entonces, claro, a todo el mundo le puse su nota en negativo, es decir, el que tenía un 1,5 le puse un menos 1,5, el que tenía un 2 le ponía un menos 2, es decir, tanto más bueno seas copiando, más penalización vas a tener, porque la práctica no puede salir gratis. Bueno, se montó en matemáticas, yo venía, claro, yo llegaba de fuera, se montó en matemáticas la gran revolución, porque nadie lo había hecho. Entonces, la gente, fue curioso porque incluso fue una experiencia humana interesante. Me pasó de todo. No me copió, yo solo le ayudé a hacer la práctica, se parece mucho, pero yo lo cambié, le cambié los nombres de las variables, hicimos las prácticas juntos. Cosas de este estilo. Me dejó su práctica, pero yo me equivoqué y subí la suya en vez de subir la mía. Es decir, yo tengo un repertorio increíble. De todas las, además, la verdad que creativas, ¿eh? Y algunas por correo electrónico. A mí realmente, en esa situación, lo que sí me di cuenta era que venían como por grupos, ¿no? No venía uno solo y me contaba la película, no, venían 4 o 5 amigos, nosotros estudiamos juntos y tal. Y es cierto que esa gente se sentaba junta en clase. Entonces, pensé, bueno, no puede ser así, no puede ser este nivel de copia tan exagerado. Entonces, lo que hice es que me instalé el MOS. El MOS es un software que está en la Universidad de Stanford, es gratuito, que lo que hace es que hace una medida de la similitud del software, porque a mí no me valía la similitud como se utiliza en humanidades, que se vea la similitud entre textos. Tenía que ser una cosa de... Entonces, me instalé el MOS y a través de servicios web lo conecté al 7. Bueno, a veces sale la ventana, sí. Y lo que hacía es que cogía la práctica de cada alumno, porque claro, yo dije, tengo 6 prácticas y cada una tiene un conjunto de ejercicios. Entonces eso lo hacía a nivel de ejercicio y a nivel de práctica. Comparaba todas con todas, y porque claro, yo necesitaba tener una herramienta objetiva
para demostrar a los alumnos que aquello era copiado, porque además pretendían hacerme creer que no estaba copiado. Bueno, entonces, al final lo que salía es que he borrado los nombres porque no tengo las firmas de... Pero, por ejemplo... A ver... No sé si se ve. Un 96%, un 90%, abajo un 97%, etcétera, ¿no? Entonces, como ellos vieron que yo lo que contaba era el número de líneas que eran iguales, hubo alguno, que incluso ingenioso, que lo que hacía es que me rellenaba el resto del fichero de otras cosas, para que el tanto por ciento me saliera más bajo. Digo, hombre, por lo menos de matemáticas saben. Entonces, al final el MOS lo que saca es esto. Se puede ver arriba, es que no, aquí se puede ver que esta es una práctica al 97%, que para mí es al 100%, porque es que es idéntica. Entonces, claro, yo digo, pero ¿veis que es igual? Dices, es verdad, se parece mucho. Digo, vamos, es que es igual. Entonces, después, quería enseñar, a ver, es que no sé, no, es que como hemos cambiado el ordenador, aquí se puede ver, por ejemplo, una que está al 17%, porque claro, si solo enseño las que copian, diría, bueno, entonces que todo el mundo se copia. No, hay gente que no se copia. Y aquí, por ejemplo, esta está al 17%, se ve aquí, y el 9% es porque, como cuenta el número de líneas, los comentarios, claro, que bajan el tanto por ciento, pero aquí se puede ver, bueno, no todo el mundo tiene por qué saber del lenguaje, pero este pasa de hay que pasar de decimal a romano. Pero realmente es verdad que hay alguna parte que es igual porque es inevitable, en alguna, sobre todo en la parte matemática, pero esa práctica no es, es una práctica que no está copiada. Entonces, utilizando, ¿qué es lo que hice? Es ver, fruto de esa experiencia que conté antes, en el que había estudiado las comunidades virtuales de aprendizaje, digo, bueno, a ver, aquí lo que yo tengo que hacer es coger a la gente y relacionarla entre ellos para ser capaz de aplicar todo lo que son los métodos del análisis de redes sociales, para ser capaz de identificar a los grupos, sacar los estilos de programación, que eso es muy interesante, y luego buscarme una manera de clasificar a la gente de una manera más o menos automática para solucionar parte de este problema. Y aparte me parecía precioso ya coger y ser, empezar a dibujar bolitas y rayitas porque queda como muy bien. Entonces cogí, hice el dibujo y aquí se ve, este es un ejemplo ficticio, no están los nombres de verdad. Aquí, por ejemplo, se ve gente que está muy relacionada, pero que también aparece en grupos aislados. Entonces, ¿qué es lo que hice? Digo, bueno, voy a buscar el tanto por ciento de similitud mínimo para distinguir entre los que se copian y los que no se copian. Y luego, entre los que los hacen solos, es decir, ya un poco intentar hacer una clasificación de cómo la gente se organizaba en el aula y buscarme una manera, entre comillas, justa, de penalizar las copias o las mediocopias, ¿no? En el... Bueno, entonces, ¿qué es lo que...? Este es un poco el esquema del proceso de la evaluación. El alumno, de cómo lo abordé. El alumno utiliza el 7, me manda la práctica, tengo todo el código, el momento en que lo mandó, es decir, todos los parámetros. Luego, lo que hago es que a partir del código, utilizando el MOS, con ese servicio web con la Universidad de Stanford, saco el tanto por ciento de similitud, la nota que tiene el alumno, y un poco la relación que tiene en número de páginas, en número de líneas y en tanto por ciento. Y también apunto cuántas líneas tiene mi solución, porque si mi solución tiene 10 líneas no me puede mandar 80. Ese está rellenando. Entonces ya ahí hay una cierta mala idea de que digo, ya está intentando bajar el tanto por ciento. Luego nosotros le hacemos un examen que se lo corrijo a mano, no lo hago de forma automática. Y de alguna forma lo que quería era contrastar cómo, dónde estaba ese límite entre la copia o no la no copia. Cuando paso los datos al MOSUM me sale un fichero de este estilo. En el fondo lo que nos importa son el número de líneas que tiene una práctica, la otra, y el tanto por ciento de similitud entre ellas, haciendo el matching en los dos sentidos. Con estos datos, así para que un poco los que son... En el tratamiento de este tipo de datos en informática, lo que es importante es... ¿Cuántos datos tengo? Bueno, pues yo tengo 110 alumnos, les pongo 6 prácticas y cada una media de 10, de manera que yo tengo más de 6.000 sesiones entregadas para comparar, 6.000 cada año, multiplicado por 3 años, tengo más de 18.000 datos para poder hacer un estudio realmente, y además otra cosa interesante, gente que repite y tripite, que eso también tiene mucho interés en todo el sistema de copia. Entonces, bueno, como ya estaba
luego veréis que esto tiene que ver con lo de los informáticos trabajamos para no trabajar. Como ya existen herramientas como el Node.xl, el GraphQL, etcétera, yo me busqué una herramienta que fuera gratis, como el Node.xl, que es Lota.xml, para meterle todo mi artillería de datos y sacarme los gráficos y ver cómo son mis grupos. Y luego, para intentar inferir un poco todos esos tipos de copiadores, ¿no? Porque son como, o de patrones de colaboración, utilicé una herramienta que se llama Gini, que permite trabajar con redes bayesianas. Todo eso empotrado dentro del 7 me permite hacer un trabajo en el que puedo de alguna manera caracterizar a mis alumnos. Bueno, esto sería lo que es un grupo donde no se hace ningún filtro del tanto por ciento. Es normal en programación porque como son prácticas no muy largas, porque estamos hablando de 50, 60 líneas, si yo no le pongo un umbral más alto, todo el mundo, parece que se copió de todo el mundo porque hay mucha similitud. Entonces, después de hacer muchos estudios, llegué a la conclusión que un 85% es más, y porque lo hice también a mano en general, este tipo de trabajos primero se hacen a mano, un 85% lo que me permitía era ya ver como subgrupos dentro de ese gran grupo de gente de la clase. Cada color, esto es un clúster, cada color me indica que es gente que por lo menos tiene las prácticas del mismo estilo y más o menos parecidas, que también lo puedo hacer como sacando como los supergrupos. Eso, de alguna forma, lo que hago es que yo aíslo y ahí ya puedo ir estudiando distintas formas. Entonces, también veo si hay muchos, por ejemplo, no es lo mismo que sea un grupo muy grande, aquí se puede ver los azules que son muy grandes, o los rojos o los amarillos que son grupos más pequeños, porque no es lo mismo. Digamos, en la actividad del aula, todos lo sabemos, hay grupos muy cerrados que siempre trabajan juntos, pero hay otros grupos que son mucho más amplios. Bueno, también tengo el otro extremo, a ver, estoy aquí en el 85, los que no copian. ¿Cuándo considero que la gente más o menos no ha copiado? Pues también haciendo un poco el trabajo a mano y luego contrastando con lo que sale en la herramienta, como un 30% me da la gente que va o por libre o como mucho tiene algo, pero muy poco parecido con todos los demás. Es decir, el 30% es el límite, aquí se pueden ver los grupos, ¿no? De los que, bueno, puede haber parecidos, pero eso también tiene que ver un poco por la manera de explicar en clase, pero entre un 25 y un 30 era interesante. Entonces, dije, bueno, ya tengo el grupo de los que copian descaradamente y los que no copian, pero en el medio hay mucha gente. Y en el medio de toda esa gente no todo el mundo copia. En medio de toda esa gente hay mucha gente que es gente que trabajan juntos, que estudian, que se ayudan y que además no se merecen la menos nota, menos N de nota. Hay que penalizarlos o hacerlo de otra forma. Además, yo que he trabajado en aprendizaje colaborativo, no puedo combatir esa manera de aprendizaje porque realmente ayuda a estudiar. ¿Qué haríamos sin nuestros amigos de la carrera? Sería horrible. Y si nadie te explica o si nadie va por lo que es por delante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, vuelvo a lo que la gente me decía, lo hicimos juntos, me equivoqué, me lo prestó. Es decir, que ahí hay algo que realmente indica que no todo es copio por la mala idea de evitarme el tiempo y sacar la nota. Bueno, estos son los perfiles que he sacado. Está la persona que trabaja solo, el típico estudiante que va por su cuenta. Ese, claro, además tiene soluciones raras, o larguísimas, o que no las entiende nadie, pero funciona, normalmente. Luego tengo el grupo de los colegas o novios, que eso también suele estar en el mismo grupo. Pues es curioso porque normalmente uno copia del otro o se ayudan y uno tiene mejor nota que otro. Es decir, tiene también mucho que ver cuando se contrasta la nota de la práctica con el resultado del examen. Y en ese caso, bueno, en ese caso la verdad no hay colaboración, hay una copia muy descarada. Yo prácticamente tengo que decir que lo deduzco a través de lo que es la nota del examen, porque es gente que tiene un 20 en prácticas y que sacan uno en el examen, y es imposible. Y que... Luego están los amigos, que es otro caso, que es gente que trabajan, que se reparten el trabajo y además suelen tener una nota parecida en el examen, que además es el modelo de colaboración que realmente interesa a nivel universitario y a nivel profesional. Luego tengo el tío Jeta, el gorrón, que es increíble, porque, vamos, el que le copia y que además para que no penalice a todos los demás, lo hace realmente, es inteligente para la copia, tengo que decirlo. Copia de varios grupos para que no se le penalice pensando que no lo voy a... Digo, pero si lo hago de forma automática, no lo voy a hacer yo.
Bueno, pues normalmente se aprovecha de todos y va sacando de uno y de otro. Y saca muy mala nota en el examen. Eso es un poco el perfil. Luego hay otro que me da pena, porque es el ingenuo, que todos copian de él y además suele ser buena persona. No hay copia. Y yo se lo digo, pero ¿te das cuenta de que te están copiando? Dice, bueno, pero ¿por qué le voy a decir que no? Luego tengo el grupo, que es un grupo muy interesante, que es la gente que son un grupo de amigos, normalmente son varios, que se reparten el trabajo. Y realmente, en el caso del Haskell, uno se especializa en la recursividad, otro en listas por comprensión, otro entiende muy bien los libros de datos, y efectivamente encajan el puzzle y el tema funciona. En este caso, además, más o menos, todos estudian y todos trabajan. El problema es que no suelen sacar, es decir, no sacan mala nota en el examen, pero se quedan muy en lo justo, porque están especializados, son gente que está como especializada. Luego aquí tengo otro, que es el aprovechado, que es como el que contaba antes, pero el que dije antes era diferentes grupos, es el que copa diferentes grupos. Y luego está el que colabora, que suelen ser grupos de 4 o 5, donde se intercambian la información, posiblemente dividen el trabajo, pero se lo estudian y lo entienden. Y entonces eso suele ser, yo por ejemplo ese no lo considero copia, y suele ser gente que además sale muy bien en la asignatura, porque al final, bueno, yo entiendo que juntos las cosas se hacen más llevaderas. Bueno, ¿cómo saco esto? Porque claro, bueno, pues a partir un poco, siguiendo lo que decía antes, a partir de lo que es la red que sale con el Node XL, detecto los subgrupos y a cada subgrupo se caracteriza haciendo un conjunto de cálculos que, bueno, ahora no voy a explicar. Con esos indicadores saco, con esos valores saco unos indicadores y los meto en el Jenny. Teniendo en cuenta la nota del examen, más o menos, hombre, con un rango de error, voy sacando lo que son los perfiles de la gente. Yo además tengo las entrevistas que le hice a los alumnos, porque cuando copian siempre vienen. Entonces, y tengo mis notas, ¿no? Porque ya llevo varios años apuntando esto. Y la idea es contrastar los resultados con lo que sale. Y bueno, cuando ya lo tenga, después de los datos de este año, pues lo pondré en el 7 y a ver si los alumnos realmente colaboran más en el sentido positivo. Tengo que decir que este año, por lo menos, la copia no ha llegado entre el 25 y el 20%. Todavía algunos no se han enterado de que le pongo uso el MOS y esos pues siguen copiando, pero vamos, los otros, más o menos, es cierto que el tema ha mejorado. Bueno, entonces, resumen. Colaborar es bueno, eso a veces lleva a que la colaboración la gente se equivoca y copia. ¿Y dónde está el límite? Pues en mi caso, yo creo que más del 80%, 85% de copia es copia, y todo lo demás pues son casos que hay que estudiar y que hay que valorar. Entonces, yo un poco conclusión. Voy a hacer un poco conclusión a varios niveles. El alumno. No es lo mismo entender que copiar. A mí me sorprende que la gente copia también cosas malas, cosas que son verdaderas burradas. Digo, pero ¿te diste cuenta de que esto no se puede hacer o de que esto al final no considera muchos casos? Pues mi caso es copiar y entregarlo y me lo quité del medio. No tiene sentido. Es importante que la gente entienda que si copia se aprovecha de los otros, y es verdad que ahorra tiempo, pero al final uno no saca tan buena nota en el examen. Si entiendo que esa sería la manera inteligente, lo que hago, puedo hacer una solución más o menos parecida, inspirada, que ya no es la misma, y estoy reutilizando, que vais a ver, que lo voy a decir después, que yo pienso que los informáticos estamos obligados a reutilizar, sobre todo código. Pero copiar sin entender y sobre todo copiar cosas malas, o cosas demasiado brillantes que dices, es imposible que este chico haya hecho esto, es decir, también me ha pasado eso, no tiene sentido, eso claramente es que no lo entiendo. Los profesores, bueno, yo entiendo que si uno llega a la asignatura y tiene las prácticas del año pasado, del anterior, y tiene un amigo de hace 3 años que acabó la carrera y me las pasa, pues las copio, es así, eso es así. Y me he encontrado también ese caso, es decir, que también es importante cambiar las prácticas de vez en cuando, porque así la tentación de copiar es menor. Es importante también utilizar mecanismos de detección automatizada, porque no sé por qué los alumnos, los que hay aquí, piensan que los profesores no lo miramos, no lo decimos, pero lo vemos. Y luego otra opción es realmente no hacer las prácticas evaluables o penalizarlo con una copia menos N, para que realmente uno entienda que copiar pues sale caro.
y bueno, yo pienso que el control provoca autocontrol. Como colofón de mi charla, ahora voy a pasar al plano profesional, que vais a ver que es diferente. Realmente yo pienso que los informáticos trabajamos para no trabajar o para que no trabajen otros. Es decir, si yo he encontrado la manera de detectar las copias en las prácticas, lo lógico es que mi código lo comparta y otro lo reutilice para su asignatura o para otra cosa. O si yo sé calcular la curva X por un método que realmente es eficiente, y para eso es genial el GitHub o otras herramientas que tenemos ahora, lo ideal es que yo no pierda el tiempo y lo aproveche y lo adapte a mi problema. Hay en informática se hace mucho, y ahora desde que tenemos la web y que además está la información metadocumentada y todo, es genial porque además estamos dando soluciones estándares a problemas y además ya alguien la ha probado, y si tú lo pruebas y encuentras el error, lo lógico es que lo notifiques. Es una manera colaborativa y positiva de engrandecer la informática. No tiene sentido que repitamos las cosas que ya funcionan, que ya están bien. Yo no voy a hacer una herramienta en Python para que me haga un análisis de redes sociales cuando existen herramientas maravillosas que me lo hacen. Yo lo que hago es que añado mi valor añadido, digamos, le pongo mi valor añadido para que eso funcione. Lo que sí es importante es tener principios éticos a la hora de copiar o de reutilizar. Es decir, uno tiene que entender lo que copia, tiene que citarlo, y es importante que lo entienda, porque si estoy copiando una cosa que vale para algo, es que además quedamos como tontos, porque ni siquiera hemos sabido copiar. Hay que saber distinguir entre lo bueno y lo malo, y para eso hay que tener conocimiento, y para eso nos hemos preparado y hemos hecho una carrera. Y sobre todo yo creo que hay que citar lo que se copia, lo que se reutiliza, lo que te inspira, y además eso te ayuda a hacer amigos virtuales por la red, que es una cosa maravillosa. Gente con la que tú has reutilizado su código, lo has sumado, etcétera. Es decir, a mí, por lo menos, me ha abierto también mi red de conocidos informáticos. Y bueno, para terminar, no voy a terminar sin daros la enhorabuena. Yo creo que los que terminan hoy o los que le dan el título, lean los que llevan 25 años ya, están como yo, más experimentados, pero a los que hoy dan por terminada su carrera, les doy la enhorabuena por completar esta fase formativa. Yo creo que es importante no cerrar esta etapa, es el principio de una etapa maravillosa. Es decir, la informática, para la gente que nos gusta nuestra profesión y para la gente que tenemos curiosidad, es fundamental. Es decir, lo que os digo es que no perdáis la curiosidad y, sobre todo, que no dejéis de programar. Me sorprende encontrarme a compañeros míos que dice que yo ya no programo. Digo, pero ¿cómo puedes no programar? Es decir, me sorprende. Realmente programando es como entendemos cómo va la tecnología y cómo funcionan las cosas, aunque luego solo hagamos un problema de juguete. Igual eso indica que no podemos dejar de aprender, porque igual que ahora está de moda el Python o el R o el Z, aparecerán otras cosas, y lo que no podemos es pretender quedarnos atrás. La informática no se para, lo tengo clarísimo. Y además eso nos da un cierto, diría, entrenamiento mental que es fantástico. Y bueno, nada, para terminar, bienvenidos al mundo laboral y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a la profesora Barros, y a continuación se va a proceder a la entrega de diplomas de estudios a los egresados del curso académico 2016-2017. Ejercerá como secretario de este acto don Jesús Martínez Barbero. Gracias. Por favor. 37ª promoción de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 84 egresados. Don Eduardo Aguado Moreno, don Vicente Carrasco Díaz, don Rubén Espinosa Rubio, don David Gallego Acero, don David García Illanas, don Marco Antonio Lázaro Martín. Doña Sara Isabel Martín Navarro, don César Monterde Escudero, don Roberto Rodríguez Martín, don Pedro Vidal Pérez, don David Vidrié León.
37ª promoción de Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas, 111 egresados, don Juan Alberto Aceves Martín, don Mario Horno Baeza, don Manuel López Olmedo, doña Alicia Pérez González, don Ignacio María Prieto Álvarez, don José Ricardo Rodríguez Santiago. Doña Teresa Sánchez Montes, don Jesús Vicente de la Torre Fernández, don Ángel de la Torre Hernández, don Jesús Velayos Pastrana. Octava promoción del grado en Ingeniería de Computadores, 66 egresados. Don Francisco Algaba de la Vieja, don Lucas Almeda Cibantos, don Cristian Amarillo de Sancho Miguel, don Iván Arraz Martín, don Pablo Benito Merino, don Papa Bacari Cámara. Doña Angie Beatriz Camarena Gutiérrez, don Rubén Carcador Bravo, don Alejandro Cibet Indegui, don Alberto Javier Criado Cruz, don Rodrigo Díaz Arroyo, doña Blanca Díaz Fernández. Don Francisco García Muñoz, don Sergio Gil Borras, don David González Pozo, don Adrián López Marín, don Iván Manso Arenal, don Eric Martín Campaña. Don Ángel Cruz Martínez López, doña Marta Medina Moreno, doña Sara María Moraleda Moreno, don Luis Palomo Nevado, don Marcos Eduardo Panizo López, don Raúl Piñero Mosquera. Don Enrique Plaza López, doña Noemí Puyol Ruiz, don Javier Ramón Domínguez, don Jesús Royuela López, don Ginés Rodrigo Sánchez Córdoba, don Emanuel Georgian Stanescu. Don Víctor Valero Fernández, don Alfredo Valle Barrio, don Álvaro Villanueva Romero, don Jacques Bu, don Stalin Vladimir Yakamin Kisilema. Octava promoción del grado en Ingeniería del Software, 58 egresados. Don Carlos Aldeguer Silvero, don Óscar a la Alhambra Olaya, don Roberto Arranz García, doña Almudena Barrero Mariscal, doña Natalia Blázquez Muñoz y don Santiago Echave Susaeta Hernán. Don Alejandro Fernández Catibur, doña Irene Fernández Molina, don Alejandro García García, doña Alba María García Ruiz, doña Lorena Gascón Cuerdo, don César Gallo Bravo. Doña Nadia Grevial Nieto, don Diego González Bamonde, don Pablo Luis Gutiérrez Utande,
don Borja Guzmán López, don Óscar Hernández Polo, don Jeromé Gesan Getirachi Pereira. Don Héctor Humanes Pérez, don Miguel Amber Magistrari Pulaci, don David María Martín García, doña Cindy Juliana Marulanda Pérez, doña Miriam Merchante Domínguez, don Iván Enrique Peña Ibarra. Don Jorge Pérez Berrio, don David Robles del Viso, don José Miguel Rojas González, don Manuel Romero Ortega, don Pablo Luis Sanz José Villar, doña Ángela Sánchez Gómez. Don Álvaro Sánchez Hidalgo, don Robert Alexander Baceux Blanco, don Jesús Velasco López. Sigo. Sexta promoción del Máster Universitario en Ingeniería Web, 28 egresados. Don Enrique Arranz Rodríguez, don David Chiva Villalba, don José Alberto Cols Fermín, don Daniel González Antona, don Francisco Carlos López Jurado, don Javier Molina Maldonado. Don Juan Robisco Jiménez, don Alan Marc Sousa Posikovic. Segunda promoción del Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles. 10 egresados. Don Javier Alonso Saz, don Héctor de Diego Clavo, don Iván Fernández Rico, don Óscar Moreno Sánchez, don Alan Marc Sousa Posikovic. Tercera promoción del Máster Universitario en software de sistemas distribuidos y empotrados. 5 egresados. Don Lucas Álvarez Arguero, don Adrián Martínez Requena, don Roberto Sarabia Crespo. Doña Paula Álvarez Carpintero, recruiter en el Departamento de Captación de Talento de Minsait, hace entrega de mención y regalo al mejor expediente de las titulaciones de grado a don Rodrigo Díaz Arroyo. La foto. Coseros ahí, al... No, 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 no,
Doña Laura Andrea Monteaperto, gerente de Accenture Digital, equipo de inteligencia aplicada, Big Data e inteligencia artificial, y doña Marta López, directora de selección de Accenture, hacen entrega del premio y mención al mejor expediente de grado en ingeniería de software a don Álvaro Sánchez Hidalgo. Doña Laura Andrea Monteaperto, gerente de Accenture Digital, equipo de inteligencia aplicada, Big Data, inteligencia artificial, y doña Marta López, directora de selección, hacen entrega del premio y mención al mejor expediente en grado en ingeniería de computadores a don Rodrigo Díaz Arroyo. Don Alejandro Monjas, responsable de talento joven de la empresa Huawei, hace entrega de mención y talón al mejor expediente en el Máster Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles a don Iván Fernández Rico. Don Luis Ramón Hernández, director corporativo de comunicación, talento y cultura del Grupo OESIA, hace entrega de mención y obsequio al mejor expediente en el máster universitario en sistemas distribuidos empotrados a don Lucas Álvarez Argüero. Don Mario Oliva, jefe de proyectos de I+D, y doña Patricia Torras, director corporativo de la empresa CAF Signaling, hace entrega de regalo y mención al mejor trabajo fin de grado en el área de computadores titulado Sistemas de monitorización industrial con dispositivos móviles, realizado por Cristian Amarillo de Sancho Miguel. Le acompaña el profesor Norberto Cañas Paz, director del proyecto. Don David Martínez Hernández, director general de operaciones de la empresa FullOnNet, hace entrega de regalo y mención al mejor proyecto fin de grado en la titulación
de Ingeniería Software, titulado Sistema Web para la Gestión de Documentos de Preproducción Audiovisual, realizado por don David María Martín García. Le acompaña el profesor don Santiago Alonso Villaverde, director del proyecto. Don Fernando Solabre Suárez, responsable de programas H3C Academy para España y Latinoamérica, hace entrega de regalo y mención al mejor trabajo fin de grado en comunicaciones, titulado Implementación de algoritmo de comunicación con entrega causal sin contención tolerante a fallos, a don Alberto Javier Criado Cruz. Le acompañan los profesores Isabel Muñoz y Sergio Arévalo. Doña Cristina Briales Rute, responsable de Talentum de la empresa Telefónica, hace entrega de regalo y mención al trabajo fin de grado más innovador titulado Desarrollo de un sistema ciberfísico sobre la plataforma GPAAS con soporte de variabilidad y multitenencia a don Héctor Humanes Pérez. Le acompaña a recoger el premio el profesor Javier García Martín. Doña Laura Andrea Montaperto, gerente de Accenture Digital, equipo de inteligencia aplicada, Big Data, inteligencia artificial, hace entrega de premio y mención al mejor proyecto fin de grado en Big Data, titulado Online Clustering sobre Data Streaming usando QuickStream, realizado a través de la cátedra Accenture Digital UPM de Big Data a don Sergio Cámara Braña. La acompaña la profesora Sandra Gómez Canaval, directora del proyecto. Doña Lucía López de Sancho, responsable de personas de la empresa Autentia, hace entrega de obsequio y mención al mejor expediente de primer curso a Todor Kasimirov Ivanov. Se hace entrega de una mención al IES Ignacio Aldecoa. Recoge la mención doña Yolanda Sarabia Granado, directora del IES Ignacio Aldecoa, donde cursó sus estudios de secundaria el alumno de primer curso con mejor expediente. Thank you.
Por favor, la Yolanda Sarabia Granado, directora del IES Ignacio Aldecoa. Ya hemos localizado el malamunción. Muchas gracias. Una vez terminado todo lo relacionado con el curso 2016-2017, se va a proceder a la entrega de menciones a los egresados del curso 1992-1993 por su 25º aniversario como egresados de lo que entonces era la Escuela Universitaria de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Por favor, el secretario del acto de nuevo tiene la palabra. Gracias. Don Juan Carlos Alonso Asenjo, don Enrique Andrés Pellegrina, don Jorge Ausina Fallos, don María de los Ángeles Bravo Cabañas, don Manuel Cocera Villalba, don Pablo del Pozo Sanz. Doña María Jesús García Ardura, don Alberto Manuel García Redondo, doña Raquel González García, don Ángel Lucas González Martínez, don Jorge González Moreno, don Salvador Guillomía Contreras. Don Álvaro Gutiérrez Cabello López, don Raúl Herbosa Herbosa, don Fernando Hernán Corona, don Fernando La Blanca López, doña Iciar Lasa Cid, don José Alberto López Ballesteros. Don Julio López Nieves, don Juan Ignacio Marín Alonso, doña María José Martínez Sualdea, doña María Esther Merino Aragonés, don Juan José Nombela Pérez, don Claudio Nuci Morales. Don Juan Carlos Pablo Rodríguez, don Mario Ramos Martín, don Cristóbal Tapia García, don Juan Carlos Vales Sierra, don Pedro Vaqueros Marcos. A título póstumo, a don Juan Carlos Jimeno Esteban, lo recoge su esposa Carmen Elisa Sandoval Villalobos.
Muchas gracias. Se va a proceder a continuación a la entrega de obsequios al personal jubilado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Por favor. Don Eladio Álvarez Mosquera. Doña Carmen Hernández Guerras. Doña Carmen Luengo Velasco. Doña Soledad Martín Montero. Muchas gracias. Tiene la palabra a continuación don Rodrigo Díaz Arroyo, egresado con mejor expediente en el grado de Ingeniería de Computadores del curso 2016-2017. Por favor. Rector magnífico, presidente del Consejo Social, querido director de la escuela y autoridades académicas, estimados profesores, queridos familiares, compañeros y amigos todos, es un honor para mí poder representar a todos los alumnos que hoy nos graduamos. ¿Quién nos diría hace algunos años que llegaría este momento? Es que aún recuerdo la ilusión, los nervios y la motivación con la que comenzamos nuestros primeros días en la universidad. Pronto nos daríamos cuenta que el camino que decidimos seguir sería duro y requeriría constancia, sacrificio y mucho esfuerzo. Aunque en parte, esto es algo que ya sabíamos cuando decidimos matricularnos en una de las universidades con más experiencia y prestigio de España. No somos pocos los que, queriendo ser ingenieros, hemos venido recomendados por familiares y amigos que ya estudiaron previamente en esta universidad. Ellos ya sabían de la calidad y el lustre de la misma, pero también nos advirtieron acerca de la complejidad y los sacrificios que deberíamos afrontar. Conforme iban pasando las semanas en la universidad, cada vez nos tocaba echar más horas en la biblioteca, centro de cálculo y mayormente cafetería, para tratar de superar los innumerables trabajos y prácticas que los profesores parecía disfrutaban poniendo. Mientras tanto, los alumnos aprovechamos todo este tiempo juntos para fraguar grandes amistades en las que buscar un apoyo mutuo ante las dificultades. Porque como bien sabemos, estas, más pronto que tarde, llegarían. ¿O quién no recuerda los interminables exámenes en las neveras de asignaturas como matemática discreta, algorítmica y complejidad, o robótica? ¿O las infinitas colas de espera?
o las infinitas colas de espera para la revisión de exámenes como redes de computadores. Por suerte, estos años no durarían demasiado. Y aunque la finalización de trabajos en grupo, 2 minutos antes de la hora de entrega, nos seguirían acompañando, estos se verían mitigados por los botellines disfrutados en las horas muertas pasadas en la cafetería y fiesta de la primavera. Llegados al ecuador del grado, nos tocó decidir qué optativas cursar, teniendo en cuenta que estas marcarían la dirección de nuestra carrera profesional. En este punto, es inevitable hacer una mención especial a la gran labor de nuestras profesoras y profesores, los cuales nos han dado tantos lamentos, pero también tantas alegrías. En ellos hemos podido encontrar la orientación necesaria para la elección de optativas, el consejo para saber cómo alcanzar nuestras metas, la motivación para afrontar los primeros años de universidad y el conocimiento que nos ha permitido desarrollarnos como ingenieros. De forma particular, me gustaría agradecerle a mi tutor de trabajo de fin de grado, el doctor Jorge Ramiro, las facilidades, el apoyo y el consejo recibido no solo durante mis estudios, sino tras la finalización de estos. Y en nombre de mis compañeros y mío propio, me gustaría agradecer su dedicación, compromiso y método de enseñanza a todos los profesores, y en particular a Pablo Carazo, Javier de López, Isabel Muñoz, Ángeles Martínez, Fran Díaz y Antonio Díaz Lavadores, entre otros. Alcanzando ya el final de la etapa universitaria, una vez más tuvimos que superarnos a nosotros mismos, compaginando el que sería el culmen de nuestros estudios con el inicio de nuestra vida laboral como ingenieros. Para nada fue tarea fácil, pero no sería justo olvidarse del orgullo y la felicidad que hemos sentido recorriendo este camino. Echando la vista atrás, puedo decir que tomamos la decisión correcta al elegir a la Universidad Politécnica de Madrid. Todos hemos madurado en este ciclo. Hemos forjado nuestra personalidad y recibido grandes lecciones de esta universidad. Hemos aprendido a organizarnos, a creer en nuestro trabajo, a reconocer la importancia de nuestros compañeros en los trabajos en equipo. Y lo más importante de nuestra profesión, hemos aprendido a aprender de forma autónoma. No obstante, hemos recibido en la misma proporción que cada uno de nosotros ha dado a esta universidad. Hemos sido exigentes con nuestros profesores, hemos aportado vanguardismo y, sobre todo, hemos aportado talento con nuestros trabajos de fin de grado. Y ahora que hemos iniciado la siguiente etapa, me gustaría recordar a mis compañeros que nosotros somos el futuro. Es por ello que deberemos afrontar el reto de dar a la sociedad lo mejor de nosotros mismos y demostrar de lo que somos capaces, innovando, emprendiendo, asumiendo riesgos y, en ocasiones, incluso fracasando. Porque esta no ha sido sino la lección más importante que hemos aprendido en nuestra etapa en la universidad. Y es que, ante los momentos más adversos, no cesaremos en nuestro empeño. Daremos lo mejor de nosotros mismos, ampliaremos nuestros límites y alcanzaremos nuestras metas. Por último, no querría finalizar este discurso sin acordarme de nuestros padres, hermanos, parejas y familiares. Hoy nos miran con el mismo orgullo con el que nosotros les agradecemos todo el apoyo, el cariño, el tiempo invertido y la paciencia que han tenido con nosotros. Actualmente no seríamos lo que somos si no fuera por vosotros. Enhorabuena, compañeros, os deseo un próspero y ambicioso futuro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra don Juan Ignacio Marín Alonso, egresado de la Escuela Universitaria Informática por el 25º aniversario de su graduación. Por favor. Buenas, ¿qué tal? Ya queda menos. Por
cierto, me he quedado impresionado con la industrialización de la entrega de diplomas, ¿eh? Fantástico, ¿eh? Porque yo pensé que íbamos a estar aquí hasta las 11 de la noche. Muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, permitidme el saludo protocolario. Rector magnífico, presidente del Consejo Social, director de la escuela, autoridades académicas, alumnos, familiares y amigos. La verdad es que hacía mucho tiempo que no hacía un saludo como tan ceremonioso, ¿no? Rector magnífico. ¿Qué tal? ¿Te sientes magnífico? Pues yo creo que es para sentirse magnífico. O sea, ser rector de la Universidad Politécnica creo que es de las mejores cosas que a uno le pueden pasar. Es una cuna de talento increíble. Yo tengo amigos que han hecho otras ingenierías y de verdad es una maravilla. En general, todos han sido impregnados de unas ganas de aprender, de progresar, de mejorar. Todos hemos salido con una caja de herramientas que nos ha dado la Politécnica que nos ha permitido luego evolucionar como profesionales y como personas. Así que es para sentirse magnífico. Vosotros sois magníficos. Habéis hecho un grandísimo esfuerzo, habéis echado horas, habéis copiado. Vaya, Beatriz, vaya radiografía nos has hecho, ¿eh? Yo, ahí porque no se ve, pero yo estaba colorado, de verdad. Tú tenías que estar en CSI, ¿eh? Una de estas, ¿eh? Increíble. Bueno, yo voy a decir que, bueno, ha pasado mucho tiempo, el tiempo pasa volando. Yo cuando me pongo a contar cosas de la escuela parece que estoy también contando cosas de la mili, porque en nuestra época también hacíamos la mili. Y como me dice muchas veces mi mujer, si es que pareces al abuelo Cebolleta contando anécdotas. Sicilia 1925. Y la verdad es que yo en esta escuela he vivido cosas impresionantes. Además de haber conocido a gente magnífica. Yo es cierto que vine a la escuela con ganas. Ya había hecho en la etapa de BUP en algunas prácticas de programación con los Spectrum de entonces, lo que ha cambiado todo, ¿eh? Y bueno, pues esto de la informática ya me llamaba la atención. Yo vine aquí un poco estigmatizando a mi familia. ¿Esto informática? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué vale? ¿No? Porque claro, hoy en día lo tenemos todo muy claro, pero entonces no tanto, ¿eh? Entonces, escoger una carrera como esta, bueno, ya yo creo que era la letra I, o sea, ya llevamos unas cuantas generaciones, pero bueno, no, todavía no se conocía mucho, ¿eh? Y ahora, sin embargo, nos damos cuenta que la tecnología es fundamental para todo. Informática es una ciencia aplicada y es que nada puede progresar hoy por hoy sin la informática. Incluso los grandes artistas también utilizan sistemas informáticos a veces pues para incluso pues una redacción, para hacer un boceto de un cuadro, de lo que sea, ¿no? La informática es fundamental, es parte de nuestras vidas. Está en absolutamente todo lo que hacemos. En la gestión de un proceso industrial, está eso, en esos procesos creativos, en un juego, está hoy por hoy, incluso el séptimo arte está impregnado de informática, de muchísima tecnología. Es una maravilla formar parte de todo esto, ¿no? Pues aquí en la universidad, una de las cosas que yo aprendí, y yo hoy, desde la experiencia que me da, pues al haber cumplido los 50, quiero compartir con vosotros pues un poco lecciones de vida que yo he tenido, ¿no? Pero algunas sin querer, sin yo darme cuenta, ya las viví aquí. Ya viví aquí ese perfil que os vais a encontrar, ya os estaréis encontrando, os vais a encontrar de sujetos que consumen y sujetos que van a consumir, aportan. Yo me encontré con que había ciertas necesidades y cuando quise acordar estaba en delegación de alumnos, en el club deportivo. Había días que venía a las 9 de la noche, me iba a las 9 de la noche y no había pisado la clase. Luego pedía los apuntes, porque entre delegación y tal, y las partidas de ping-pong con los de Teleco, las partidas de dobles de ajedrez con los de... ¿Alguien sabe lo que son los dobles de ajedrez? ¿No sabéis lo que son las partidas de dobles de ajedrez? Luego en el cóctel os lo cuento, es impresionante. La verdad es que no he conseguido muchos adeptos, pero nos lo pasábamos, pipa, informática contra Teleco. Bueno, genial. Pero la cosa es que sí es cierto que ya ves esa sociedad en la que unos consumen y otros consumen y dan, ¿no? Hoy en día en las redes sociales estamos viendo bastante eso, ¿no? Consumimos mucho. Quería plantearos hoy, ¿cuánto habéis dado? ¿Habéis escrito algún artículo en un blog? Cuando leéis cosas o consumís contenidos, posteáis lo que os ha sugerido, aportéis vuestra experiencia, por favor, hacedlo. No dejéis de dar, de alimentar, no solo seáis consumidores.
Esto luego os creará un hábito para que también las empresas, donde tenéis que evolucionar y crecer como profesionales, también seáis personas que aportéis. La empresa siempre, aunque no os lo diga directamente, os va a estar preguntando ¿qué me estás dando? ¿Qué me estás aportando? Y uno estará pensando que es que necesita una subida de sueldo, que quiero mejores condiciones, que quiero estar en este proyecto, pero tu jefe, los que te evalúan, tienen de ti una impronta de esta persona simplemente viene, hace sus horas y se va, viene, hace sus horas, pero me da lo mejor de sí mismo. Me ha gustado, perdona, me he quedado con tu nombre, lo que has dicho antes, en cuanto a que has dado, muchos habéis dado en la escuela lo mejor que teníais. Pues eso, por favor, que no siga. Porque lo que hoy hacemos aquí, que puede parecer que es el final, no deja de ser el comienzo. Es el primer peldaño de una gran carrera, una gran vida que tenéis por delante. Así que, por tanto, pensad siempre en qué estáis aportando, qué estáis dando. ¿Vale? A propósito de esto, de esta participación activa y de cómo, de lo que consumimos, estoy convencido que muchos de vosotros sois adictos a las series. Yo estoy fascinado, no con las series porque no veo ninguna, no veo la tele, ¿vale? Y ya me desenganché, ojalá vosotros algún día también os desenganchéis y adquieres una libertad, ¿no? Vamos, hasta los partidos de fútbol, fuera. Y tienes una cantidad de tiempo precisamente para seguir creando, aportando, estimulándote con la lectura. No dejéis la lectura, por favor. Pero no la lectura. Yo me vanagloriaba durante muchos años que mi lectura de mesita de noche era un libro de algoritmos, programación en UML, modelización, lenguajes de modelización, y yo ni me acuerdo cómo se llamaban. O tenía temas de programación orientado. No. Por favor, leed cosas nutritivas que os alimenten por dentro. No dejéis la lectura, nunca. Somos lo que comemos y somos lo que leemos también. Esta es otra de las ideas que yo quería trasladaros hoy. Porque en el mundo tecnológico, como hay tanto que hacer, tanto que aprender, hay tanta evolución, y lo que sí es bueno es que, seguro que ya habéis aprendido aquí, que si os metéis aquí, si estáis aquí, es para no parar. No podéis decir, he llegado, ya me lo sé todo. No, para nada. Al día siguiente, otra cosa más, ¿no? Y los que llevamos 25 años, lo que ha cambiado todo, ¿no? Por tanto, de verdad, con esa necesidad de crecer en lo tecnológico, no os olvidéis de crecer interiormente. No os olvidéis, ¿vale? Seguro que más de alguno, por estar viendo series, ha tenido la sensación de que se ha preparado mal un examen. Bueno, pues a lo mejor en ese momento es lo que tocaba, pero que luego eso no os pase, ¿vale? O sea, en la justa medida consumid contenidos, ¿vale? Para que os dé tiempo también a crecer por dentro, ¿vale? Una de las cosas que también yo he vivido en mi experiencia es lo importante que la sociedad se encuentre con personas que sean motores del cambio. Motores del cambio. Para eso, esto que hoy se respira aquí, que es ilusión, entusiasmo, no lo tenéis que perder nunca. A la ilusión y al entusiasmo voy a añadir una palabra que para mí es leitmotiv, es pasión. Poned pasión en todo lo que hagáis, en todo. La pasión, eso os va a ir alimentando y eso va a servir para contagiar y para propiciar ese cambio a vuestro alrededor. Con la informática cambiamos muchas cosas, automatizamos y hacemos que crezca la sociedad, la tecnología está ayudando a crecer a la sociedad, ¿no? Pero de verdad, sed motores del cambio también en lo personal. Para eso, insisto, pasión. Os encontraréis con muchas personas grises, personas que os restan energía, ¿vale? En la medida de lo posible, no se trata de aparcar, pero evitad esas zonas, esos pequeños tsunamis de energía negativa que a veces nos encontramos en las empresas, incluso a veces en la vida personal, y pegaros a esas personas que os transmiten esas buenas vibraciones, contagiaos de ello y caminad para adelante. Eso os ayudará a crecer. Por tanto, otra de las cosas que también quería hoy destacar es que cuando miremos hacia atrás, digamos, ¿cuánto crecí en la universidad? ¿Cuánto aprendí? ¿Cuánto me queda todavía por crecer? Que sigáis creciendo en las relaciones personales y en las relaciones profesionales también. Quería hacer también una reflexión sobre, con el tiempo, mi concepto de éxito ha ido cambiando. Supongo que el de todos aquellos, cuantos más años, también, ¿no?
Yo tengo que dar las gracias a una persona con la que he saludado antes, perdóname que señale, que me decían mis padres que señalar era malo, pero es que si no, con todos los que sois, José Gabriel Zato Repellado, motor del impulso renovador de esta escuela y también en muchos casos de la Politécnica, en el cual yo aprendí muchísimo. Y hoy me contaba que él ahora tiene un huerto. Seguro, bueno, ya se ha jubilado, ¿vale? Seguro que él hace 30 años, bueno, cuando yo lo conocí, sí, pues 30 y tal, él no pensaría, sin embargo, ahora es lo que le mueve, ¿no? O sea, ese, y lo contaba, cuando me lo ha contado, se le ha iluminado la cara. O sea, se lo he visto y digo, qué bonito, ¿no? Entonces, su éxito en este momento es ese, algunas otras cosas que tendrá. Estemos siempre abiertos a ese cambio, propiciemos el cambio y cambiemos nosotros sin miedo a que ahora mi éxito puede ser entrar en una de estas empresas que ha dado los premios, Accenture, tal cual, pero luego el éxito se va a ir modelando, tiene que estar aparejado el éxito, creo que se puede definir de muchas maneras, pero sobre todo el éxito nos tiene que llevar a ser felices y en la medida que vayamos encontrando cómo ser felices, iremos también encontrando nuestro éxito y nuestro éxito profesional. Tiene que ir emparejado. Si encontréis personas que dicen, yo tengo mucho éxito y tal, porque su vida es solamente trabajar, trabajar y trabajar, dudad. Esa persona seguramente tendrás muchísimos ratos de tristeza, de angustia y demás. ¿Vale? Pero bueno, no hay una definición de éxito, pero el éxito tiene que estar asociado sobre todo con esa felicidad que vais encontrando a lo largo de vuestra vida. Otra de las cosas que quería hoy también deciros como parte de ese camino ilusionante, donde os rodeéis de personas que os transmitan su pasión y buenas vibraciones, es que os rodeéis de los mejores. No os dé miedo. Hay mucha mediocridad en las empresas porque las personas dicen no, ¿cómo me voy a rodear de los mejores para que me hagan sombra y yo quede? No, es que es el mejor momento para aprender. Estás siempre pensando en que no lo sabéis todo, rodeados de los mejores. Y si algún día os dan un puesto directivo, con más razón todavía. Que en vuestro equipo estén los mejores y sin miedo a que esos puedan un día sustituiros. No pasa nada. Ya tendréis otras oportunidades. Ya tendréis otros momentos de éxito y de satisfacción. No os dé miedo a eso. Otra de las cosas que también he visto en el mundo pues, con todos estos años es algo que tiene que ver con la competitividad. Se nos acusa muchas veces que en España y en países latinos no somos muy competitivos y estaréis de acuerdo conmigo que en realidad no. Lo que pasa es que bueno, nos gusta vivir. Vivimos bien. Bueno, pero sí, quizás había que hacer un poco de reflexión al respecto. No perdamos de vista que bueno, pues que es cierto, ¿no?, que las culturas nórdicas trabajan de tal a tal hora y parece ser que rinden más y tal. Pues hay una palabra que yo estoy viendo mucho últimamente, es que nos dispersamos mucho y perdemos el foco. Perdemos el foco. Mira, hay una frase que decía Steve Jobs que era: poner foco en algo para tener éxito en eso no significa ponerte y como un loco, no. Significa, sobre todo, decir que no a muchas cosas. Decir que no probablemente a gente con esa energía gris negativa, decir que no a proyectos atractivos, a figurar en un sitio, y es centrarte. Pero centrarte ¿cómo? Diciendo que no a cosas, ¿vale? Quizá diciendo que no a pasarme todos los días hasta las 3 de la mañana viendo series y el día siguiente a las 8 presentarme en la empresa con unas ojeras de narices. Puede ser, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, sobre todo, volviendo un poco al inicio de la charla, que por favor busquéis ser motor de cambio, que busquéis disfrutar de todo lo que hacéis, buscad proyectos atractivos y sobre todo que pongáis mucha pasión en todo lo que hacéis. ¿Vale? Y yo quería poner una frase atribuida a Einstein que decía: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la energía atómica, la voluntad. Así que pongamos voluntad, empeño en todo lo que hagamos y sobre todo recordad que ahora empieza todo. Gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra el ilustrísimo señor director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, profesor don Agustín Yagüe Panadero. Por favor.
rector magnífico de la Universidad Politécnica de Madrid, señor presidente del Consejo Social, profesora Barros, conferenciante de la lección magistral, señor subdirector de Educación Académica, señora subdirectora de Alumnos y Relaciones Internacionales, secretario académico, señores vicerrectores, directores de otras escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, vicerrectores adjuntos, estoy en la sala, directores de centros de investigación, equipos directivos de otras escuelas, delegado de la Universidad Politécnica de Madrid, delegada de alumnos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos, representantes de alumnos, miembros del personal de administración y servicios de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos, alumnos egresados, egresados de la promoción 1992-1993, representantes de empresas que colaboran con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas Informáticos, familiares, amigos todos. Gracias por asistir al acto de entrega de diplomas a los egresados de esta escuela en el curso académico 2016-2017. Mis primeras palabras deben ser para felicitar a los protagonistas de hoy, a todos los egresados, y los voy a citar a cada una de las promociones porque creo que se merecen ese reconocimiento público. Sexta promoción del máster en Ingeniería Web, es por ahí. Tercera promoción del máster de Sistemas Distribuidos y Empotrados. Quinta promoción del máster de Ciencias y Tecnologías de la Computación. Segunda promoción del máster en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios para Dispositivos Móviles. Octava promoción del grado de Ingeniería de Computadores. Octava promoción del grado en Ingeniería del Software. Vigésimo segunda promoción de Ingenieros Técnicos en Informática de Gestión. Y vigésimo segunda promoción de Ingenieros Técnicos en Informática de Sistemas. Voy a copiarte una frase que acabas de mencionar. Si no recuerdo mal, has dicho algo así como que hay una fuerza motriz, como era, más poderosa que el vapor, la electricidad, y si no recuerdo mal, has dicho la energía atómica, la voluntad. Es cierto, esa voluntad es la que os ha hecho llegar hasta aquí. El día que recogéis el diploma que representa haber terminado vuestros estudios, han sido unos cuantos años. Quizá alguno de vosotros penséis que demasiado, pero sin lugar a duda, el resultado creo que merece la pena. Por cierto, va para vosotros. Ahora que habéis terminado, ya no van a colar las excusas de que tengo que acabar una práctica, o estoy haciendo el proyecto para echar una mano en casa. Felicidades a los mejores expedientes de cada una de las titulaciones de máster y grado, a los que se ha premiado y se ha reconocido por su trabajo fin de grado, su trabajo fin de máster. De forma pública queremos reconocer de manera individual para cada uno de vosotros el gran esfuerzo y dedicación que habéis llevado a cabo. Eso es un ejemplo para los que todavía siguen en la escuela. Y eso es un ejemplo de que no hay barreras imposibles de saltar. Aunque a veces los exámenes parezca que están escritos en un lenguaje que ni siquiera el B2 ayuda a descifrar. Gracias, Rodrigo, por tus palabras y por tu reconocimiento hacia el personal de esta escuela. Creo que es importante que desde vuestro lado también reconozcáis el trabajo que hacemos los profesores. Quiero agradecer también a las familias que acompañáis hoy a los egresados por vuestra infinita paciencia, que a veces de forma silenciosa y otras no tanto, os han apoyado durante estos años. Este diploma que llevan vuestros hijos, parejas, lo que sea, también es vuestro. Pero tened en cuenta que ese diploma que llevan no es una licencia infinita para arreglar el ordenador, configurar internet, o, como no, instalar el Word. Quiero pensar que una parte de ese mérito que tenéis por haber acabado, y el mérito de que estéis hoy aquí, también se debe a los profesores y al personal de administración y servicios que os han acompañado a lo largo de estos años de estudio. Sin ellos os puedo asegurar que la escuela, nuestra querida ETSISI, no podría funcionar. Gracias al personal por hacer que día a día podamos cumplir con nuestra obligación de dar servicio a la sociedad. Hoy, egresados, estáis recibiendo el correspondiente diploma que acredita vuestras competencias profesionales
ya sea como másteres, graduados, ingenieros técnicos en las múltiples ramas de la informática que se imparten o que se dan en esta escuela. Desde el momento que habéis terminado vuestros estudios e incorporado al mercado laboral, os convertís en embajadores nuestros. No olvidéis actuar siempre de una forma éticamente profesional, ya lo han mencionado antes, y Betty lo ha recordado con aquello del trabajo colaborativo y esas cosas. Sois ingenieros. Sé, como director de la escuela, que estamos en buenas manos y que haréis que los egresados de la ETSISI y, por tanto, de la Universidad Politécnica de Madrid, sigan siendo los mejor valorados por las empresas, con mucha distancia con respecto a otras universidades, sobre todo en sus perfiles. No nos podemos olvidar que estamos en el siglo XXI, que la transformación digital de la sociedad ha iniciado una revolución social y laboral que vosotros vais a llevar a cabo y, sin duda alguna, liderar. Se espera, unas cuantas cifras, que para el 2022, desde ahora hasta el 2022, se creen más de 1.200.000 empleos relacionados con la transformación digital. De ese 1.200.000 empleos, la tercera parte será del área TIC y de los profesionales STEM. El resto son de áreas que van a depender de nosotros. Por lo tanto, tampoco es importante, es muy importante que demos el mensaje de que las tecnologías de la información y las comunicaciones no van a destruir empleo, sino que lo van a transformar. En concreto, van a crear 800.000 empleos diferentes de los que a día de hoy tenemos. Las nuevas tecnologías, pensar que necesitan una formación específica y complementaria a la que recibimos y a la que se imparten los grados de cualquiera de las ingenierías de la Universidad Politécnica. Por esto, especialmente aquellos que habéis terminado el grado y las ingenierías técnicas, como no, no puedo dejar de comentaros que vuestro aprendizaje no ha terminado. Vuestros estudios son un punto de partida y un punto y seguido en vuestra formación. Tenéis la mejor preparación posible en grado, pero no dudéis en completarla con estudios de máster que amplíen vuestros horizontes, tanto profesionales como investigadores. En la actualidad, en esta escuela, como ya sabéis, tenemos una amplia oferta de másteres, sistemas distribuidos, IoT, ciberseguridad, web, móviles, hay una amplia variedad que seguro cubren parte de estas expectativas que lleva la transformación digital. Para aquellos que ya tenéis el título de máster, tampoco quiero dejar de comentaros que en el campo TIC todavía hay mucho área por investigar y que no dudéis en incorporaros a nuestros programas de doctorado, por supuesto al nuestro, para estar siempre en la brecha y ser la punta de lanza en investigación. Aquellos que ya estáis trabajando, habéis podido comprobar que en vuestro día a día no hay más convocatorias de enero, junio, julio, septiembre, que era cuando estudiabais algunos. Habéis evolucionado. Ahora en vuestras empresas el examen es diario. Todos los días os van a pedir resultados sobre lo que estáis haciendo. Y sin ninguna duda, sé que estáis perfectamente preparados para salir airosos. Sois y seréis parte de la ETSISI y de la Universidad Politécnica de Madrid. Gracias, Beatriz, por tu lección magistral. Hace unos cuantos años que dejaste la escuela y con el paso del tiempo la Universidad de Málaga ha ganado una gran catedrática. Espero que tus palabras sirvan de ejemplo para nuestros egresados, y no solo para los egresados, sino para los que a día de hoy están cursando estudios y que deben tener cuidado con algunas cuestiones. Y estoy convencido de que podremos seguir colaborando en el futuro. Permitidme también que en este acto tenga palabras de agradecimiento para aquellos que este año han dado el paso de solicitar la jubilación. Eladio, Carmen, María Carmen, Sol, no puedo olvidar de vosotros. Por una parte, es una pena que os jubiléis. Habéis aportado mucho a la escuela y con vuestro esfuerzo y dedicación habéis hecho que tengamos una escuela que es referencia entre las empresas. Vuestra jubilación también es una muestra de alegría. Ahora tenéis tiempo para poder hacer todas esas cosas que vuestras actividades diarias no os han dejado hacer en los últimos 30 años. Aunque he de confesar que nos da envidia, o por lo menos a mí me da envidia, veros algunos todos los viernes con esa cara de felicidad cuando venís a vernos a la escuela. Nos dais un poco de envidia. Vuestra jubilación es un hasta luego, ya que espero que todos los años nos visitéis
en este acto de en este acto académico. Esta será siempre vuestra casa. Es un orgullo para mí como director representar a una escuela que lleva 4 años creciendo nuestros índices de actividad investigadora, aumentando el número de doctores de nuestro claustro, aumentando el número de sexenios y, por supuesto, orgulloso de tener un claustro de profesores tan comprometido con la actividad docente. Todavía nos queda bastante camino que recorrer, aunque estamos seguros de ir en la dirección adecuada. Como dijo Winston Churchill, soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa. Espero que en estos tiempos de renovación de plantillas pueda seguir siendo tan optimista e incorporemos nuevos docentes que nos permitan mejorar en nuestros índices de investigación. No estoy mirando a nadie. No me puedo olvidar de las empresas que nos acompañáis en el día de hoy. Año tras año depositáis vuestra confianza en la ETSISI. Sois un ejemplo de que la relación universidad-empresa es posible. Gracias a vuestro apoyo, podemos mejorar el currículum de nuestros estudiantes a través de una formación complementaria. En nombre de la escuela, gracias. Espero que sigamos con la colaboración y, si fuera posible, dejadme que os pida algo más, que ampliemos con doctorados industriales. Creo que es una buena posibilidad de colaboración. También me quiero dirigir a los egresados de la promoción del curso 92-93, que hace 25 años leyeron su trabajo fin de carrera y que han hecho el esfuerzo de venir esta tarde a compartir con nosotros estas horas. Gracias por volver a casa. Algunos habéis cambiado bastante desde que salisteis. Bueno, como habéis podido ver, nosotros también hemos cambiado un poco. Se puede decir que hemos redecorado la casa. Sin embargo, hay algo que es significativamente diferente con respecto a hace 25 años. La brecha de género en el área TIC y especialmente en informática. Hemos pasado de tener casi el 50% de mujeres estudiantes de informática a poco más de un 12%. Aumentar este número es un reto que asumimos y que trataremos de alcanzar. Es un placer teneros de vuelta. Habéis sido embajadores de la EUI, ahora os pedimos que seáis embajadores de la ETSISI y nos gustaría contar con vosotros en múltiples actividades, ya sea prácticas externas y, como he mencionado antes, colaboración de proyectos, doctorados industriales. Y bien, antes de terminar, quería destacar que la organización de un acto como este involucra a muchas personas. Hay veces que estamos en fase beta, otros en fase alfa, otros en fase de producción. Pero quiero agradecer a todo el personal de Administración y Servicios, de las subdirecciones, Secretaría de Alumnos, Auxiliares de Servicio. Gracias a todos y quiero resaltar la palabra todos, por vuestro esfuerzo y dedicación. Me gustaría terminar con una frase dirigida a los egresados y que la dijo hace unos cuantos años, y vais a saber cuántos, Abraham Lincoln. Dijo: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Ahora es vuestro futuro. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Director de la escuela, presidente del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid, subdirectores, subdirector, secretario académico, directora, vicerrectores presentes en este acto, en la tarde del día de hoy, vicerrector de alumnos, vicerrector de servicios tecnológicos, directores y decano de otros centros de la Universidad Politécnica de Madrid que nos acompañan esta tarde, directores de departamento de la escuela, secretario del Consejo Social, antiguos directores de la escuela, delegada de alumnos de la escuela, todavía está por ahí arriba, delegado de alumnos de la UPM, que también es alumno de la escuela, representantes de asociaciones de alumnos, que seguro que hay alguno por ahí arriba también, representantes de empresas, instituciones, profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes, egresados y familiares que les acompañan en la tarde del día de hoy, tanto de la promoción 2016-2017,
como de la promoción 1992-1993, estimados todos. Dirigiéndome en primer lugar a los egresados de la última promoción, de la del 2016-2017, felicidades, enhorabuena por estar aquí esta tarde recogiendo el diploma, fruto de todo aquello que se ha escrito, los que me han precedido en el uso de la palabra. Felicidades también a las familias, porque vosotros lo sabéis, un trozo de ese diploma, más o menos grande, más bien grande, es también de ellos. Y para decirlo con la misma emoción con que lo decía hace un rato Rodrigo, pues yo creo que es el momento de que os levantéis, os deis la vuelta y les deis un aplauso a vuestros familiares, amigos, amigas, abuelos, abuelas, o lo que sea que también ha dicho, creo que ha sido Juan Ignacio, pues es el momento de levantarse y darles ese aplauso, por favor. Bien, decía Juan Ignacio que es el principio de algo el día de hoy, que no es el final. Efectivamente, no es el final. Ha terminado una etapa, pero comienza otra, en la que poco a poco vais a ir teniendo más responsabilidades, el margen de error va a ser cada vez más pequeño, pero todavía os podéis equivocar en la primera parte y debéis equivocaros. Debéis equivocaros para poder crear ese futuro, como decía el director de la escuela, que lo mejor, según la frase de Abraham Lincoln, lo mejor para predecirlo es crearlo. Pues para crearlo a veces hay que equivocarse. Por lo tanto, es conveniente hacerlo, ya que en la escuela, en la universidad, se os enseña también esa propiedad de la resiliencia, que es la de caerse y volverse a levantar, saberse levantar siempre. Y yo creo que también Juan Ignacio nos lo ha dejado muy clarito, el hecho de que la Universidad Politécnica de Madrid son unas siglas que significan algo en el mundo, algo importante en el mundo, algo magnífico, decía él, en el mundo. Y efectivamente es así, y no hay más que salir al mundo y comprobarlo. No olvidéis decir, cuando os pregunten qué título tengo, decid el título que lleváis, por supuesto, pero no olvidéis añadir después, y aunque no os lo pregunten, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Por qué? Porque eso significa mucho. Significa que el equipaje que lleváis dentro es muy importante donde vayáis, pero es importante también que en la parte exterior del equipaje vaya la marca del equipaje, porque por eso es por lo que se reconoce a las personas para entrar por la puerta real. Y el equipaje es buenísimo, pero la marca también lo dice. Y lo bueno es que te lo digan otros, porque decir que nosotros somos los mejores está muy bien, pero lo importante hoy en día no es decirlo uno mismo, sino que te lo digan otros, y que te lo digan reconocido con parámetros de reconocimiento internacional. En este momento, la Universidad Politécnica de Madrid es una universidad que enrasa hacia arriba absolutamente todo, toda la actividad que hace. El director de la escuela ha mencionado grados, másteres y doctorado, buscando esa excelencia, por supuesto, volcando en la formación que se os da como universidad pública que somos, la obligación que tenemos de que a nuestro cliente, que es la sociedad, devolvamos con un valor añadido la inversión que hace en nosotros como universidad pública. Y esa inversión, con ese valor añadido, va en muchísima parte, en gran parte, en la calidad de la formación, en la calidad de la formación que tenéis vosotros en los títulos correspondientes. La actualización que se tiene de la enseñanza que se imparte es merced a la investigación diaria, a la innovación que se realiza de ámbito nacional y sobre todo de ámbito internacional y que se vuelca continuamente actualizada en los conocimientos que se os imparten. No en vano, en rankings internacionales, de esos que tanto se dice, que las universidades españolas esto y lo otro, pues podemos decir, bien claro y alto, que la Universidad Politécnica de Madrid, en el ranking QS, uno de esos cuatro rankings más conocidos en el mundo y más utilizados en el mundo,
Es la primera universidad del mundo en el ámbito de las ingenierías en países que tienen la lengua materna el español. Podéis decir, bien, ¿y esto qué significa? Pues mirad, significa la segunda lengua más hablada del mundo como lengua materna, significa 700 millones de personas en el mundo. Y cuando digo la segunda lengua materna, no penséis que es detrás del inglés, es detrás del chino. El inglés es lengua vehicular, el español es lengua materna en 700 millones de personas. Según un estudio del Real Instituto Elcano, seremos 900 millones de personas con esta condición de compartir el patrimonio común de la lengua española en el mundo. Y el país donde más está creciendo son los Estados Unidos de América. Si quitamos lo de la lengua materna en el español, dado que es lo normal y además lo he visto, alguno dice, caramba, es que ponemos un límite al tema, nos quedamos que somos el número 76 del mundo en ingenierías. ¿Quién dijo que no se puede estar en el top 100 en los rankings internacionales más prestigiados? El año pasado estábamos en el número 80 y tantos, es decir, seguimos subiendo y consolidando posiciones año a año. Si hablamos del ranking de Shanghai, pues también se oye por ahí que no somos, pues miren ustedes, tenemos también en el top 200 de ese ranking las disciplinas que enseñamos en esta universidad, están en ese top 200 la mayor parte de ellas, y la más alta en el número 5 absoluto del ranking de Shanghai. Podemos hablar de la Universidad Politécnica de Madrid, podemos llevar orgullosos la marca en la parte exterior de ese equipaje que diga Universidad Politécnica de Madrid. Y recordad, decid el título que lleváis, pero decid también el nombre de la escuela y el nombre de la universidad. No lo olvidéis. Una escuela, en el contexto de una universidad, alineada absolutamente y como me consta en la escuela, a través de una labor importante de la dirección de la escuela y con un subdirector dedicado específicamente al tema de innovación y empresas. ¿Cómo? La labor de la empresa dentro de la escuela, dentro del tejido formativo de los estudiantes, como a su vez las oportunidades de emprendeduría, una alta participación de estudiantes en los distintos programas de emprendeduría de nuestra universidad, es una actividad importante. La feria de empleo que la escuela ha coordinado en el contexto del campus, no hace mucho, ha sido hace un par de meses o algo así, querido director, pues es una muestra más, es un exponente del movimiento que la escuela muestra y quiere seguir teniendo en este contexto de alineación por arriba en el ámbito de nuestra universidad. Y todo ello en un entorno de internacionalización que seguramente muchos de vosotros ya habéis tenido con algún tipo de estancia en el extranjero y que habréis podido comprobar eso que decía Juan Ignacio de que somos competitivos siempre que nos enfoquemos. Somos muy competitivos. Abandonemos los complejos, por favor, porque somos realmente, llevando ese equipaje, sabemos más de lo que creemos y sabemos cuando vamos fuera. Entonces, fuera el complejo, pero al mismo tiempo, cuando digo estas cosas, también suelo decir que lo hagamos con la humildad del que se sabe con ese equipaje y aprendamos de todo el que pase a nuestro alrededor, incluso aunque no tenga un título universitario, porque al final, efectivamente, somos lo que comemos, somos de lo que leemos, como también se nos ha dicho, pero también somos un molde que se va haciendo a través de todas las personas que van pasando por nuestro alrededor y de las que vamos aprendiendo, porque también son libros abiertos en los que ir leyendo. Bien, queridos egresados de hace 25 años de la promoción 1992-1993, ha habido muchos cambios en la escuela, muchos cambios en la universidad desde entonces. Nosotros también hemos cambiado, como decía el director, aunque nos hemos ocupado de tener la casa también con esos cambios. Vosotros salisteis de la entonces Escuela Universitaria de Informática y hoy estáis aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos. Es un cambio evidente. Una escuela que impartía una titulación única en aquel momento, de Ingeniero Técnico Informática, y ahora es una escuela que imparte grados, másteres y doctorado, programas de grado y máster, programas de doctorado, una serie amplia de titulaciones
que la enrasan absolutamente por la parte de arriba en el contexto de nuestra universidad, que la ponen completamente competitiva en ese camino de la investigación para seguir dando ese valor añadido en la formación de los estudiantes de las distintas cohortes, de las distintas generaciones que van viniendo. Y también hay que decirlo, una escuela comprometida con una política de renovación de profesorado, como ha mencionado el director, y que, en definitiva, como también ha mencionado el director, está creciendo en número de sexenios, está creciendo en número de publicaciones, está creciendo en esa grandísima contribución que ya realiza la escuela, de hecho, al ámbito de nuestra universidad, con un propósito fundamental, no lo olvidemos, que es siempre el de tener actualizada la formación del profesorado que imparte las clases a los alumnos para que puedan tener lo último de lo último. Y en ese contexto que la escuela y la universidad imparten hoy día grados, másteres y doctorado, programas de grado y máster, programas de doctorado, no olvidéis lo que os ha dicho el director también, el grado es el primer nivel de la formación universitaria. Los que habéis terminado el grado, el siguiente nivel es el máster. Y los que hayáis recibido un nivel de máster, el siguiente nivel es el doctorado, el de la investigación. La formación nunca acaba. Nunca acaba, siempre hay que estar reciclándose continuamente. La universidad, en concreto la escuela, proporciona múltiples oportunidades para ello. Queridos egresados y queridos egresados de ambas promociones, no resisto, al estar aquí en un entorno de ingeniería informática, hacer dos menciones. Una de ellas es que todo va a ir muy bien, absolutamente bien, mientras vaya bien. Pero se acordarán de vosotros cuando algo no funcione. Solo cuando no funcione. Por lo demás, será lo normal que todo vaya bien. Porque la gente está acostumbrada, el usuario hoy día está acostumbrado a que todo funcione. Por supuesto, tendréis que actualizaros absolutamente para ello. Mencionaba Juan Ignacio que incluso se introduce la informática, es un enabler y a su vez tiene, como decía el director, entidad propia para la investigación en sí misma. Las dos cosas. Pues bien, cuando se introduce como un enabler, se introduce, como ha dicho Juan Ignacio, incluso en el séptimo arte, en el cine. Pues pensad en un momento como cuando las personas del mundo se refieren a una producción cinematográfica, cuando dicen qué bonito y cuando dicen que algo no funciona. Cuando dicen que algo es muy bonito, el artista es muy bonito. Y aunque sea la misma persona que se dedica a las dos cosas, o que tiene una faceta de artista y una faceta de informático, qué bonita composición, qué arte. Sin embargo, si algo no funciona o algo dirá, caramba, los efectos especiales están con un diseño un poco raro. Se está acordando de eso que cuando vamos a algún sitio y dice, el sistema informático no funciona, el sistema informático tiene la culpa, el sistema informático se ha caído. Oiga, haga usted lo que tiene que hacer, que el sistema informático se programa con las especificaciones que le da usted. Y a lo mejor la máquina sabe hacer aquello que se le ha programado. No, es que no me lo permite, no sabe. Bueno, es un consuelo saber estas cosas porque se dan en la vida, pero no os arredréis con el asunto. Simplemente es mencionar que las cosas son así, pero vosotros sois los que sabréis resolverlo, porque sin vosotros, desde luego, no se va a resolver la situación. Se acordarán cuando no funcione la cosa, pero si no aparece uno de vosotros, la cosa no se arregla. Y eso no significa licencia para arreglar el ordenador de casa, como decía el director, ni mucho menos. Significa licencia para arreglar las cosas en donde estéis en el mercado laboral. La segunda cuestión que no me resisto a mencionar en el ámbito de la escuela es que acabamos de celebrar los 40 años, el 40º aniversario del nacimiento de las enseñanzas de ingeniería informática en la Universidad Española. Y esto se ha celebrado aquí, en la Universidad Politécnica de Madrid. Se ha celebrado con la conferencia de decanos de todas las universidades españolas en el ámbito de la ingeniería informática. Se ha celebrado por todo lo alto con la investidura de una doctora honoris causa,
especialmente de una doctora. Como decía el director, ha habido una disminución de vocaciones de cursar el ámbito de la ingeniería en informática. Pues estamos celebrando esos 40 años con la investidura como doctora honoris causa de una mujer del más alto prestigio internacional en el ámbito de la informática en el mundo. Y lo hemos hecho en la Universidad Politécnica de Madrid, lo digo, con la presencia de la conferencia de decanos y directores de todas las escuelas y facultades que ofrecen la ingeniería informática en España. Bien, para terminar estas palabras, querría entrar en el capítulo de los agradecimientos. El capítulo de los agradecimientos siempre comienzo con la escuela. Enhorabuena a la escuela, gracias a la escuela por la organización de un acto como este. Siempre es difícil trastocar la vida normal de la escuela, pero es necesario, es absolutamente necesario hacerlo. Y por lo tanto, pues felicidades a la escuela. Felicidades al coro Vallecanta, muchas gracias al coro Vallecanta, una vez más, por acompañarnos en este salón de actos o auditorio, como gustan de llamar ya algunos directores aquí en el campus. Gracias a la profesora Beatriz Barros por esa conferencia que nos ha dado. Yo cuando estaba escuchando la conferencia, a mí me ha quedado una pregunta, pero eso que en clase se puede levantar la mano, pero aquí no, entonces voy a hacerla ahora, y es, ¿en qué asignatura pondríamos matrícula de honor a un alumno o una alumna que, habiendo copiado, consigue engañar al sistema de manera que le dé que no hay copia, con un porcentaje que supera ese 25% al cual decía la profesora que no había copia? Seguramente no es en la asignatura de la que se realiza esa práctica, pero sí que hay otra asignatura en la cual seguramente que habría que darle la matrícula. Muchas gracias a al personal cuidado por esa entrega que habéis tenido durante todos estos años. Muchas gracias y felicidades, porque lo que habéis hecho aquí en la institución es lo que ha hecho moldear esas otras personas que hemos ido leyendo en vuestros libros abiertos para ir aprendiendo día a día. Muchas gracias a los egresados de hace 25 años por habernos vuelto a acompañar en esta tarde, en el día de hoy, y si se me permite hacer una mención especial de agradecimiento a don Juan Carlos Jimeno Esteban. Quisiera también agradecer, por supuesto, a todos, a todo el profesorado, personal de administración y servicios, estudiantes y especialmente a los egresados, de la promoción 2016-2017 de la escuela. Agradecimiento porque un día vosotros y vuestras familias depositasteis la confianza en nosotros, en la escuela, en la Universidad Politécnica de Madrid, para vuestra formación. Ahora somos nosotros los que depositamos vuestra confianza en vosotros. He hablado hace un rato de embajadores de la universidad, que empezáis a ser ahora vosotros. Ahora somos nosotros quienes depositamos nuestra confianza, absolutamente seguros de que va a ser lo mejor y que los éxitos que veáis consiguiendo van siempre a ir en beneficio de vosotros y de la propia universidad. Y eso va a ocurrir día a día en vuestra vida. Hoy lleváis esta tarde una beca con dos escudos, uno en el lado izquierdo y otro en el lado derecho. Parece que estoy haciendo la declaración de un programa al principio. En el lado izquierdo se lleva el escudo de la escuela. El lado izquierdo está cerca del corazón. Significa esa pasión. Esa pasión, que me parece que ha sido Juan Ignacio el que ha mencionado, esa pasión que habréis vivido vosotros día a día en la escuela, esa pasión que habréis compartido con vuestros amigos, familiares, etcétera, y que seguro que recordáis la salida de las notas, las revisiones de exámenes, la cafetería, los pasillos, las clases, etc. En el lado derecho lleváis el escudo de la universidad. En el lado derecho significa cordura. Es, si me permitís, la antítesis a la pasión. La cordura y la constancia. En el lado derecho. Ese es el símbolo del lado derecho. Los dos símbolos puestos
en una única beca, en una única persona, en cada uno de vosotros, significan la unión del lado izquierdo y del lado derecho, de la pasión y de la cordura y la constancia, de manera que en la persona de cada uno de vosotros pensad si no estaríais aquí esta tarde, a no ser por una mezcla de ambas cosas a lo largo de todos los días de vuestra formación en la escuela. Ambas cosas configuran esa voluntad que es más fuerte, que se decía antes, que una fuerza nuclear y que otras muchas cosas, y que con esa fuerza seguiréis construyendo día a día, allá donde vayáis, Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos y Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias a todos. Nos ponemos en pie para escuchar solemnemente el himno universitario. Cubiertos, por favor.